Y a partir de ahora, los alcaldes que no culminen las obras o no realicen o que no las realicen de manera adecuada van a ser sancionados por la Contraloría. La fiscalización será de manera muy rigurosa. La Contraloría se convertirá a partir de la fecha en el dolor de cabeza de aquellos alcaldes que tienen por mala costumbre dejar obras inconclusas o realizarlas sin ninguna medida de seguridad. La institución pone en marcha el operativo Mi Ciudad. Su objetivo principal es verificar por medio de los veedores el estado de todas las obras menores y ornato. Cuando digo ornato, también podemos hablar de que la basura no se recoge oportunamente, que hay cúmulos de basura en las esquinas, todo ese tema, incluyendo parques y jardines. Allí los veedores de la Contraloría encontraron este muro de contención inconcluso que estaba construyendo la municipalidad del distrito y que abandonó hace años. Lo grave es que en el 2008 este mismo muro se derrumbó y causó la muerte de dos niños. El gerente central de operaciones de la Contraloría informó que se iniciarán acciones contra aquellas autoridades municipales que no hagan caso a sus observaciones. El día de hoy, como está naciendo este operativo oficialmente, que ya tenemos la información, se está empezando a oficiar a todos los alcaldes con las recomendaciones de caso y que nos expliquen por qué no se ha implementado en este caso las medidas correctivas al tema, ¿no? Mi Ciudad también se ejecutará con la colaboración de los vecinos, los cuales podrán hacer llegar sus denuncias a través del portal InfoObras en la página web de la Contraloría.